Y así se estuvo trabajando hasta que ya el programa en el 2011 ya había un devenir. Realmente lo único que le fue doloroso fue cerrar el programa. Creo que para todos nosotros fue doloroso. Llegaron llorando y se iban llorando. Llegaban llorando, extrañando a su tierra, y se iban llorando porque no querían irse de vuelta. Esa imagen de la guagua siguiendo llevándolo para el aeropuerto, y los niños, las lágrimas en los ojos de los niños y de la madre, yo la tengo muy fresca en la mente. Siempre decimos, un niño enfermo es una familia enferma. Era también una sociedad traumatizada, enferma. Y el hecho de haber podido colaborar un poco con el restablecimiento de ese bienestar, de esa satisfacción, a uno lo llena de mucha honra. Eso fue un programa de amor, pero amor de todos. Amor de nosotros con los niños, amor de nosotros con el ser humano. Amor de nosotros con nosotros, porque a veces uno haciendo el bien está mejorando uno mismo.